Pues creo que es muy importante para en la maestría de Reiki los mantras. Tan, bueno, muchas filosofías y muchas técnicas de curación y hasta incluso sesiones, ¿no?, de espiritismo. El poder del verbo. Hay 5 básicos, ¿no? Bueno, son 5, pero que es uno. Realmente es uno. Porque... Explica eso. A ver, yo que como todo lo simplifico, pues para mí realmente el amor, la palabra amor, reduce todo. Y reduce el cristianismo, reduce el reiki y reduce el todo. Para mí el amor es lo más grande. Entonces, bueno, si queréis os digo los que son los principios. Serían: solo por hoy no te enojes, solo por hoy no te preocupes, solo por hoy sé agradecido, solo por hoy trabaja duro y honradamente, y solo por hoy sé amable con los demás. Realmente son ama. Y estos mantras es para que lo diga el reikista. Sí, el reikiterapeuta debe hacer meditación con esto, con estas palabras. ¿Es una preparación vuestra? Claro, es una preparación, una meditación. Es una meditación, realmente más que preparación yo diría meditación. Con estos mantras, repitiéndolos durante un tiempo, lo que consigues es elevar un poco tu vibración. Yo creo que es como todas las religiones, al final terminan en que agradezcas a Dios, sí, a la religión universal, y en que, como dice el alma, que ames a los demás y a las demás cosas. Entonces, pues, como ya he dicho, es simplemente eso. Agradecer a la energía lo que tienes y ahí se te devolverá también. Hay que recordar que el Reiki viene de Oriente, está englobado dentro de una filosofía que se basa mucho en lo que es la visión holística de Dios, es decir, Dios está en todas las cosas, Dios está en la naturaleza, Dios es energía, ¿no? Al contrario de un poco de las filosofías occidentales, ¿no?, judío-cristianas, de Dios como un ser antropomórfico, ¿no? Entonces, al hilo de lo que decía Alma, yo una de las cosas que tenía aquí apuntadas para comentar con vosotros es, dentro de la filosofía que puede haber detrás del Reiki, es un poco la no preocupación por las cosas pasadas y tampoco por las cosas futuras. Es decir, la persona que está recibiendo Reiki se plantea decir, bueno, ¿para qué quiero amargarme la vida o calentarme la cabeza en cosas que ya han pasado si no tienen solución? Y las cosas del futuro, ¿para qué quiero también controlarlo mucho si depende de lo que yo haga ahora, ¿no? ¿Estaríais de acuerdo en esa filosofía de Reiki? Sí, pero es que esa filosofía también está en otra filosofía, en el cristianismo mismamente. Bueno, el cristianismo te dice que confíes. Pero confíes en Dios, pero con una diferencia. Y el carpe diem del cristianismo, vive al día. Pero sí, hay una diferencia, no sé, la que yo he apreciado, con los mantras. En los mantras son unos mantras muy para el pueblo y por el pueblo, ¿no? O sea, muy sencillos, para que no tengas una conciencia muy elevada, que cualquier persona los entiende y los puede llevar a la práctica y aplicarlos. Es decir, si lo comparamos con el Padre Nuestro o con el Dios te salve María, no tiene nada que ver, es mucho más complicado. Sin embargo, también utilizamos el poder del verbo. Yo es que a lo del poder del verbo, como maga que soy, le doy mucha importancia a eso de hágase. Es decir, que si tú te levantas y haces autoafirmaciones delante de un espejo de que eres la más guapa y eres la mejor, vas a ser la más guapa y vas a ser la mejor. Claro, pues es que es lo mismo. Y si tú te dices todos los días, solo por hoy, mañana ya veremos, solo por hoy no te enojes, ya es bastante. Bastante. Eso de trabajar en el presente para construir el futuro o para olvidar el pasado me parece que es algo bastante singular del Reiki, que aunque estemos de acuerdo con que todas las filosofías persiguen un mismo fin, pero sin embargo a la hora de utilizar ese poder creador del verbo no hay una diferencia. Es que bueno, Reiki, como ya os he dicho antes, se puede hacer para incluso para los niños, entonces debe de ser un lenguaje popular, vamos a llamarlo así, ¿no? Un lenguaje que todos entendamos y que un niño entienda, o sea, que a un niño le dices hoy no te enfades y el niño no entiende. Hoy trabaja lo que tienes que trabajar y el niño no entiende. Entonces sí que hay una simplicidad en el Reiki muy grande. Es lo que estamos siempre diciendo, que es una terapia muy simple y
a la hora de hacerlo, a la hora de en general de su forma. A mí me gustaría que ampliarais un poquito más lo que antes comentabas, de que pues, vamos a imaginaros una persona que no sepa nada de Reiki, que puede que nos esté escuchando, que le gusten los temas que tratamos en ese programa, pero que desconozca el Reiki, ¿no? Esto de que una persona está en otro sitio, en otra ciudad, y puede sentir los beneficios o la incidencia. ¿Cómo funciona? ¿Sabes? El maestro de Reiki se concentra en una habitación, piensa en otra persona. Explícalo un poquitín, ¿no? Pero pues si fuera una película, que la gente pueda entender cómo funciona. Pues bueno, básicamente es como cualquier otra terapia a distancia. Digo terapia a distancia como puedo decir magia, o puedo decir pensamientos. Sí, hay técnicas de control mental que se emplean igual. Claro, entonces es simplemente pues hacer Reiki a una persona que está lejos. ¿De qué forma? Bueno, pues no te voy a decir ahora mismo el... pones aquí una vela o pones un vaso de agua o haces esto o haces lo otro. Simplemente piensas en esa persona y le estás haciendo Reiki, como si estuviera presente. Porque cuando estás pensando en alguien, esa persona se hace presente en tu vida. Y eso lo podemos ver miles de veces en la cotidianidad sin estar haciendo Reiki. Y creo que los científicos que trabajan con física cuántica están a punto de demostrar que el tiempo y el espacio no existen tal y como los concebimos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces ahí... Pero empiezo a rizar el rizo ya. Bueno, sí, pero eso será para otro tema, ¿no? La semana que viene nos toca, que ya lo adelantaremos, siempre adelantamos al final del programa lo que nos toca. Pero bueno, luego cuando terminemos ya te haré una propuesta, Rafa. Yo, siguiendo con el tema de este bloque, vamos a decirlo así, del programa de los mantras, creo que eso también os sirve para lo que has dicho al principio, para ser un canal limpio. Porque si tú tienes una preocupación de que mañana tienes que llevar a tu hija al médico porque le han detectado, voy a exagerar, ¿vale?, un cáncer, y tienes que hacer Reiki a una persona, en esos momentos no estás siendo un canal limpio. Entonces, todos estos mandamientos de que no te preocupes, de que no te enojes, de que sea agradecido, es un principio básico para que vosotros pues estéis claro que sí, equilibrados. Una... Y seáis, es decir, como cuando el agua tiene que pasar por una tubería y tiene que estar completamente limpia para no contaminar a la persona que va a beber, ¿no? Eso está claro, ese agua. Si tú no estás limpio, no lo hagas. O sea, no hagas Reiki porque... va a ser una pérdida de tiempo. A lo mejor no pérdida de tiempo, porque siempre se llega, la energía llega. Lo que pasa es que hay veces que llega de distinta forma, o llega a la persona que no debe llegar, o no quieres que llegue en ese momento. La energía llega, eso sí que es cierto. Pero no se consigue lo que uno está propuesto antes de la terapia. Aparte de estos principios, también hay otras meditaciones y otras cosas que debe de hacer un Reiki terapeuta. Y cuanto más grado tenga el Reiki terapeuta, más responsabilidad tendrá de hacer cosas para sí mismo y para los demás, eso está claro. Pero bueno, que tampoco son cosas ni muy dolorosas, entre comillas, ni que puedas decir, bueno, pues tardo tanto tiempo que no puedo hacerlo. Precisamente acabas de decir una cosa que quería yo tratar como tema aparte, que es de los grados y la maestría del Reiki.